Sexta 2 presenta. ¿Has perdido algo? ¿Qué va? Nada. La tira. A ver, Irene, maja, ¿dónde está el asesino? Escondido. ¿Le oís? Vale, sí, esta vez tienes razón. Irene, por la derecha, yo por la izquierda. Yanko, al centro. Vamos. Y empezó, yo no sé si así empezó una cosa. Y la cosa pues fue así. Ya he encontrado al asesino. ¿Dónde? Yo no sé qué me pasa, que para mí... Era la radio. Se la dejaba encendida. ¡Otra vez! Lo siento mucho, no, chicos. Da igual, hija, da igual. Anda, Yanku, vamos, que te invito a churros. ¿Qué? Que sí, que te invito. Perdón, de verdad. Seguimos en Hablando en la Noche. Tenemos una nueva llamada. Quiere que le llamemos Géminis. Hola, Géminis. Buenas, llamaba porque tengo un problema muy gordo. Cuéntanos, Géminis, ¿cuál es ese problema? Mis compañeros de trabajo me hacen la vida imposible. Me obligan a hacer cosas que yo no quiero. Que si Ramón ponga un tabique, que si Ramón pela un cable, que si Ramón no beba mal. No puedo mal. Como esto siga así, voy a cometer una locura. ¡Ramón! ¿Qué, amigo Géminis, qué vas a hacer? Me voy a quitar de en medio. ¿Puedo saludar? Pues nada. Aquí estamos. Otro día más. O uno menos, según se mire. Pues sí, pues sí. Ya te digo. ¿Sabes, Ricardo? Si un día me voy a otro sitio, voy a echar de menos estas conversaciones. Que lo digas. Pues nada. Sí, mamá, todavía sigo con la reforma. ¿Qué por qué? Porque tengo los obreros más vagos, inútiles y borrachos del mundo. Bueno, oye, te dejo, que tengo que seguir trabajando. Venga, un beso, chao. Irene, que estamos aquí. Hombre, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí. ¿Sí? ¿Le pasa algo? ¿Algún problema? ¿Tiene algo que contarme? No. ¿Quiere contarnos algo usted? Oye, tenéis que cuidarle mucho, tratarle muy bien, ¿eh? Está muy deprimido. Y sobre todo no le obliguéis a hacer nada que él no quiera. ¿Está claro? Clarísimo. Pero será comido leche de ese forro, tragaldabas. Gracias. ¿Pero tengo hambre? ¿Hambre? Pero si te acabas de zampar tres napolitanas, macho. Ah, y cinco carajillos y un sol y sombra y una paella. Este es el que nos da mala fama a los demás. No le haga caso, Ramón. Ande, coma, tome. Que no, que hay mucho que hacer. A currar. Ahora voy. Voy a tomar un poco el aire. De verdad, Irene, yo te pido mil disculpas por la bochornosa falta de profesionalidad del pollo este. Si quieres, le despido. ¡No! ¡No lo hagas! No, vale, tampoco hacía falta gritar. ¿Pero qué va a hacer usted?
Ya lo he dicho, tomar el aire. Sí, tomar el aire, tomar el aire. Anda, descanse aquí. Y si quiere estar usted todo el día sin hacer nada, hágalo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Le preparo un cafelito? Sí, me apetece más una fabada. ¿Una fabada? ¿Una fabada? ¡No sé hacer fabada! ¡No sé hacer fabada! ¡No sé! Bueno, yo tampoco sé hacer fabada y no voy dándole el coñazo a la gente, Irene, ¿verdad? ¡Qué rarita estás hoy, hija! ¿Ha vuelto a intoxicarse otra vez con el disolvente? ¡Un momento al baño! ¡No! ¡Al baño no! ¡No, no! ¡Coja los tranquilizantes del armario! ¡No hagas ninguna locura! Bueno, ¿me va a dejar escupir o qué? Ahora, vale, ya puedes escupir. ¿Se puede saber qué está pasando? Ay, es que ayer escuché a Ramón hablando en la noche. Está muy deprimido, muy triste, muy mal. Dice que le tratáis fatal. Dice que si sigue así, se va a quitar de en medio. Oh, ¡qué horror! ¡Qué horror! ¡Pero no te encuentro yo nunca para tanto barato! ¡No! ¡No! Es que me gusta cortarlo a mí. Sí, Ale. ¡Una lonchita para mi Ramón! ¡Mmm, qué rico! Mátala. ¡Quiero que la mates, coño! Última oportunidad. ¿Dónde está Marco? ¿Te vas a decir dónde está Marco? ¡Te lo saco! Elizabeth McFly, despídete de tu culo. ¡Vaya ruido! ¡Le digo que vaya ruido! ¿Qué te molesta el ruido? ¿Qué va? Deberías probar esto. No sé. Me gustan más las pipas. Lleva así casi 2 horas. Os dije que lo vigilarais. A ver si se ha tragado una pastilla. No, ya está bien de siestecita, ¿eh? ¡Ramón! Que no, que no. Que os dije que le dejarais hacer lo que él quiera. Pero si lo que quiere es matarse, ¿en qué quedamos? Ay, no, no me obliguéis a tirar ese tabique. No, que estoy deprimido. No. ¿Sabéis lo que hacemos en mi pueblo con los depresivos? ¿Que los atan a un burro y los tiran a un pilón? No, sin burro. Con burros a los niños hiperactivos. A ver si nos la está jugando. Una vez se rompió una mano con un martillo solo para no tener que trabajar. Mira, ha hecho un dibujo. A ver. ¡Jesús! Nada, no pasa nada. Que mi Julianín también hace dibujos como este y es un adolescente perfectamente normal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué bien estaba soñando! Sin ver nada y sin sentir nada. Oh, me encantaría estar para siempre así. ¡Ay! ¡Que me he dormido! No, no se preocupe. Descanse ahí, quieto ahí, que ya hago yo lo que usted tenga que hacer. ¿Qué es? ¿Raspar un azulejito? ¿Poner un ladrillito? Traer una viga de acero del taller. ¡Hostia! Bueno, voy a por mi abrigo. Sigo pensando que nos la está jugando. Voy a hacer una prueba. Ramón, ¿quieres venir a una cata de vino esta noche? Es gratis y puedes beber todo lo que quieras. No, gracias, no me apetece. Me voy a acostar pronto. ¿Que no quiere beber? ¿Que se va a acostar pronto? Ay, no, no, eso sí que no. Ramón, Ramón, hijo de mi vida. No, 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 no. Tú hoy vas a descansar. Te vamos a tratar como un príncipe. Pero, no, 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 no.
no, no, nada de peros. Tú has hecho muchas cosas por mí, aunque ahora no me acuerde de ninguna. Y yo te voy a cuidar. Mira, te voy a preparar un bañito caliente con espuma y luego voy a llamar para pedirte una pizza. ¿Cuál era tu favorita? La de cochinillo con tortilla de patatas. Oído. Y mientras, Yanku te va a hacer un masaje en los pies. ¿Eh? Ay, gracias, Juanca. Oye, ten cuidado, que si aprietas los callos sangran, ¿eh? Gracias, chicos. Esto significa mucho para mí. Hombre, Ramo, nada. ¿Todavía te echas clara de huevo en el baño? Venga, voy a preparar, ¿eh? Voy a coger el aceite para el masaje. Sonsoles, oye, que se lo han tragado todo. Bueno, estoy viviendo como un rey. Oh, mira, al tonto de Julián le había pedido unos días de vacaciones y por fin vas a conocer Torremolinos, ¿eh? Hoy menos mal que le escuché decir a Irene que oía todos los días él hablando en la noche. Estaba hablando muy alto, ¿verdad? Es la tristeza que me pone la voz grave. Sonsoles, luego te llamo, que ahora me van a matar. Yo quiero que tú aprendas a controlar tu muerte, porque solo mueres cuando te ríes. Yusa, acabemos lo que hemos empezado. En Hablando en la Noche. Antes hemos escuchado a Víctor de Logroño, que pedía ayuda para encontrar a María, su antigua novia del instituto. Hace 40 años que lo dejaron, pero no puede dejar de pensar. Psicópata la vista. Y ahora tenemos con nosotros a Géminis. Buenas noches, Joserra. No, no, soy Cristina. Dime, Géminis, ¿qué sucede? Pues que no levanto cabeza, Cristina. Mis compañeros de trabajo, que me ponen la pierna encima. ¿Ya? Mentiroso, mentiroso. Te hacen mobbing, Géminis. Me hacen de todo. Mobbing, puente. Perdona, tenemos una llamada que quiere entrar en antena para hablar contigo. Buenas noches, Capricornio. Buenas noches. ¿Julián? Estaba escuchando el programa y he llamado para que toda España sepa la clase de hombre que es Géminis. Este hombre es un mentiroso que nos ha hecho creer que se quería suicidar por nuestra culpa. ¿Es eso cierto, Géminis? Hombre, es que dicho así parece algo malo. Se le acaba de dar el tío. Parece que hay otra persona a la que tampoco le cae bien Géminis. Buenas noches, Acuario. Buenas noches. Capricornio me tiene sin contrato desde hace 2 años. No ha hecho nunca la declaración de Hacienda y tiene 100.000 euros en un banco de Suiza. ¡Me cago en tu padre, Yanku! No se pueden decir nombres. Tenemos otra llamada. Buenas noches, Sagitario. Buenas noches, Cristina. ¡Uy, no la escuche! ¡Cállate, mentiroso! ¡Irene, no me insultes a los empleados! ¿Empleados? ¿Querrás decir esclavos? ¡Mira! ¡Estoy harta de vosotros! Lo siento, pero no tenemos más tiempo. ¡Pero se acaba de empezar el programa! Sí, ya, pero hoy acabamos más temprano. Buenas noches a todos. Anda, pon algo del Divo. Pero si falta huevo para San Fermines. ¿Será alguna despedida de soltero? ¡Coño, que no! ¡Corre! Estoy deseando volver a verte, Churri. Cuando te vea, te voy a hacer lo que nadie ha sido capaz de hacerte nunca. Seguro que no lo vas a olvidar. Te acabas de ir y ya te estoy echando de menos, bigotitos. No te quejarás, ¿eh? No dirás que tu novia no te quiere. ¿Qué novia? Si es el banco, que me lleva la hipoteca a otro lado. De verdad, si piensan que van a volver los clientes así... Te voy a comer todo lo gordo. Pues a mí me ha convencido. La tira.